Hola, me llamo Alexandra y hoy os voy a representar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la resta. Si multiplicamos este número por una resta, se obtiene el mismo resultado que si multiplicamos este número por cada uno de los dos términos. En este caso, 8 por 4 menos 8 por 2. Primero aquí, restamos lo del paréntesis. 4 menos 2, 2. Y el 8 por 8 por 2, 16. Y aquí primero hacemos las multiplicaciones y ponemos aquí la resta. 8 por 4, 32. Menos 8 por 2, que es 16. Y como ya sabéis, 32 menos 16 es igual a 16. Y se obtiene el mismo resultado.